Quienes por décadas han cuestionado la, pero que termina reproduciendo estructuras, modelos y paradigmas patriarcales. La introducción está larga, la introducción de esta charla va a ser larga, y quizás parezca ratos que me voy por la deriva o que estoy dando vueltas sobre lo mismo, pero no. Lo que pretendo hacer en esta primera parte es emular la forma en la que estudio fotos y materiales de archivo. Escribo siempre acompañada de los documentos que analizo, desparramados en la mesa, como pueden ver aquí, también abiertos en mi escritorio, la pantalla de mi computadora, para dejarme orientar por lo que muestran y sugieren, por lo que me hacen recordar o imaginar. Es una metodología situada que me gusta pensar y formular como una forma de reverberación documental. Y diré más sobre la reverberación documental al final de la segunda parte, cuando les comparto un poco más sobre dos casos que he estado estudiando más a fondo, vinculados a la contravisualidad formulada por el gran movimiento de mujeres y feministas en contra de la dictadura en Chile. Como veremos, esa contravisualidad fue registrada por numerosos fotógrafos y diseminada en boletines informativos, revistas independientes, de oposición. Me interesa reactivar la memoria visual de este movimiento mediante el trabajo de archivo, la escritura y esta forma de hacer crítica fotográfica que se deja orientar, como decía recién, por las huellas documentales que reverberan en diversos objetos visuales. No hay duda que el tema de la visualidad ha sido una preocupación central en la teoría feminista y en los movimientos feministas. La visualidad, recordemos, no es sinónimo de lo visible, sino que se refiere a las estructuras y a los procesos que habilitan en un espacio-tiempo dado o históricamente ciertos modos de ver o no ver, a cómo hechos, movimientos, personas, pueblos, fenómenos en general devienen o son hechos visibles, o son oscurecidos y vueltos invisibles. Y lo que ven acá, por ejemplo, es un boletín publicado por Mujeres Pobladoras que hizo este especial sobre comunicación en un momento en el que Chile tiene el privilegio de tener una Miss Universo, Cecilia Bolocco, que aparecía en todos los canales de televisión, celebrada como la belleza chilena, al mismo tiempo que Carmen Gloria Quintana había sido quemada por policías viva, ¿verdad? Sobrevivió a las quemaduras un poquito antes, como 6 meses antes. Entonces, como poner este paralelo de qué mujeres aparecen y qué mujeres no aparecen, ¿verdad? en la televisión. Y lo que ven al lado es un poema que va contando, ¿verdad?, de esta reina y, por otro lado, está esta mujer, esta niña quemada y esta mujer pobladora que está muy feliz con lo de la reina de belleza, pero que igual no tiene que comer. Entonces, como esta crítica visual en la que estaban involucradas las mujeres pobladoras. Entonces, las prácticas fotográficas que iré desplegando en esta pantalla que hoy hace las veces de mesa nos trasladan al periodo en el que el movimiento de mujeres y feminista en contra de la dictadura emergió marcadamente en el espacio público y cuando se consolidó también el campo en expansión de la fotografía. Hablo siempre de prácticas fotográficas y no de fotografía, porque como propongo en la insubordinación de la fotografía, siguiendo las ideas de Ariela Zulay y su idea sobre el contrato civil, la fotografía nombra más que el aparato, la técnica o la misma imagen, una relación, y el resultado de ese encuentro entre la cámara, la situación fotografiada, que pueden ser personas, eventos, quien hace la foto y quien la contempla, excede en todo momento a cualquiera de estas entidades por separado. Últimamente he estado pensando en la noción de práctica también a la luz de las ideas de Michel Desserteaux sobre las prácticas de la vida cotidiana y la lectura que Saidiya Hartman hace de las ideas de Desserteaux. La práctica es para estos autores una acción calculada y determinada por la ausencia de locus propio, una manera provisional de operar dentro del campo de visión del enemigo, una manera de crear posibilidades dentro de las limitaciones de la vida cotidiana. ¿Cuáles son esas limitaciones a la vida cotidiana en dictadura? La opresión, la censura, la desinformación, la vigilancia extrema y la tortura, pero también el espectáculo,
el negacionismo, la indiferencia y el patriarcado. Una dictadura que precedía a la dictadura de Pinochet, como insistían las feministas. En medio de un paisaje urbano asediado y vigilado, ¿cómo hacer visible, perceptible, audible, legible las muchas violencias? Mediante la producción de infraestructuras visuales que, aún sin locus propio y solo transitoriamente, permitan mostrar, demandar, denunciar, interrumpir el campo de visión enemigo con los recursos que hay al alcance. De ahí la importancia del mimeógrafo y de la fotocopiadora, tecnologías que posibilitaron la reproducción y diseminación de fotos, carteles, afiches, folletos y boletines. Hablo entonces de prácticas fotográficas para dar cuenta de todo este complejo entramado de labores, actos, afectos, gestos, vínculos, ideas y discursos que se activan o son habilitados por la fotografía, una práctica que desborda en todo momento el espacio de los expertos. En Mujeres en Movimiento, 1973-1989, un libro publicado poquito después de la vuelta a la democracia, la socióloga feminista Sandra Palestro comenzaba advirtiendo, y aquí la cito, en la historia oficial de Chile hay una notoria ausencia de las mujeres en tanto movimiento social. Los esfuerzos por dejar consignadas en las páginas de la historia las luchas de las mujeres han provenido de las propias protagonistas e historiadoras. Esa labor de consignación y registro fue marcadamente visual. De ese trabajo de documentación y memoria habitan, las huellas de ese trabajo de documentación y memoria habitan en distintos archivos, como hemos estado viendo. Cada una de estas prácticas fotográficas merecería comentario, pero me detendré solo en una por ahora. Este número de la boletina fue publicado en democracia, de nuevo entre comillas, poco después de que el nuevo presidente Patricio Aylwin anunciara su gabinete. Cito parte de ese texto titulado Retrato de caballeros con dama ausente, o sea, el texto que viene alrededor. El retrato en cuestión es la foto centrada al medio, con el nuevo gabinete de Aylwin. Esta situación, dice la autora, que no deja de tener su lado tragicómico, si la observamos visualmente, es muy seria. La mujer chilena, la de la democracia, la de la lucha por los derechos humanos, la del exilio, la que se opuso y asumió la jefatura del hogar, la que ha estado todos estos años desarrollando teorías y prácticas de sobrevivencia solidaria, la que ha trabajado nuevos conceptos de salud, de justicia, de democracia, la que ha venido analizando las causas de la violencia buscando caminos de paz, la que ha analizado los contenidos de la educación, la que con sus organizaciones más diversas ha logrado romper el rígido sistema de propaganda fascista de la dictadura. En fin, para repetir lo obvio, la que les lavó las camisas, confeccionó sus ternos, tejió sus chombitas, hizo sus comiditas, cuidó a sus hijitos, esa mujer no está. Casi tan asombroso como la foto es la respuesta del presidente Aylwin cuando se le pregunta sobre la ausencia de mujeres en el gabinete. Los ministros son nombrados por sus capacidades, nos aclara. Ahí cierra la cita. Esta foto de 1990 se hizo viral luego del anuncio del primer gabinete del presidente Boric. Todos celebraban, ¿verdad?, la gran diferencia que se veía en las fotos. Boric no tardó en salir en defensa del presidente Aylwin, y aquí leo la cita, dice, he visto la comparación de los gabinetes del presidente Aylwin con el nuestro que presentamos ayer, y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra cómo ha cambiado la sociedad, pero no olvidemos que la foto pre-Aylwin era con militares, he ahí su grandeza. Boric, nuestro presidente disque feminista, ignora el actuar de las decenas de organizaciones de mujeres que sí denunciaron entonces la falta de compromiso del pacto concertacionista. Y todo esto es una práctica fotográfica, ¿verdad? O sea, como armar estos debates en torno a estas imágenes. Sigo desplegando entonces materiales para ver si se sorprenden, tanto como yo me sorprendí al leer en una entrevista con una curadora motivada en rescatar, entre comillas, la obra de tres fotógrafas formadas durante la dictadura, Kiana Lorenzini, Helen Hughes y Leonora Vicuña. Visible e invisible fue de hecho el título de la muestra y del libro publicado en el 2012. Ella decía que ella no iba a, y aquí la cito, que ella no iba a hablar de las relaciones entre fotografía y género durante la dictadura, porque en esa época la fotografía no tenía implícita la problemática de género, porque la prioridad era mostrar la ciudad y sus movimientos contingentes. Si bien es cierto que se podría plantear una discusión sobre la ausencia de las mujeres en esa época. Cierra cita. Qué argumento confuso, problemático. La curadora no solamente perdió una gran oportunidad. ¿Cómo no hablar de la práctica feminista de Kiana Lorenzini y su participación en el movimiento Mujeres por la Vida, o del trabajo de documentación de Helen Hughes, de las ollas comunes levantadas por mujeres pobladoras en diversas tomas? Me preguntaba mientras leía,
sino también me parece problemático porque su enfoque seguía reproduciendo el binarismo de género que el movimiento feminista chileno y los feminismos populares también habían luchado por desmantelar, ¿verdad? Partiendo por la división sexual del trabajo en el patriarcado y la reducción de la cuestión de género, entre comillas, al ámbito de lo femenino y lo privado. Otro ejemplo, en un cuestionable estudio titulado, no estoy mintiendo, Mujeres y fotografía, la visibilidad de lo femenino, otro reputado historiador de la fotografía chileno concluye diciendo, y lo cito, las pasiones personales y los mundos interiores aparecen con nitidez en la fotografía de las autoras Teresa Carballo, Carmen Osa, Gertrudis de Moses y Paz Errázuriz. Cierro la cita ahí. Cuatro fotógrafas que lo único que comparten es haber vivido en algún periodo a lo largo del siglo XX y ser mujeres. Sin embargo, el historiador encuentra, y lo cito de nuevo, motivos temáticos explícitos que asimilan en su perspectiva a estas fotógrafas, y lo vuelvo a citar, las imágenes del cuerpo femenino, la presencia constante de los niños y los aspectos determinantes de la mirada materna. Bueno, y aprovecho aquí de elogiar el trabajo diametralmente opuesto que ha desarrollado la investigadora, fotógrafa y activista y archivista también, Cynthia Schufer, en los últimos años. Cynthia ha acompañado procesos de reactivación de archivos individuales con atención y con cuidado, generando metodologías colaborativas con las mismas fotógrafas y formas colectivas también de activación de significado. Entonces, insisto, en caso de que no esté claro, que mi crítica no es hacia el trabajo de las fotógrafas, tampoco estoy sugiriendo que no sea necesario reactivar sus archivos. Lo que sí estoy diciendo es que las más de las veces ese esfuerzo de rescate está basado en concepciones esencialistas de lo femenino y del género o en concepciones anquilosadas sobre lo que es la fotografía de autor y la dimensión estética o artística de la fotografía. Hago eco por eso de un pasaje de la pensadora feminista Nelly Richard que sirve de comentario a todo lo que ya he dicho en esta introducción y de epígrafe a todo lo que viene. Y la cito, la práctica teórica debería acompañar cada movimiento de identidad y discurso como un ejercicio reflexivo de contrainterpretación vigilante que nos sirva para colocar bajo sospecha las convenciones de sentido naturalizadas por los modos dominantes de sentir, pensar y hablar, incluyendo aquellos modos que invaden el feminismo cuando el ser mujer o el ser feminista se agota en la autoafirmación de una identidad preestablecida que no desconfía lo suficiente de su propio marco de definición. Inspirada en este gesto contrainterpretativo que propone Richard, entonces, propongo las siguientes preguntas con el objetivo de reorientar la exploración de estos archivos. Primeramente, ¿cómo resistir la función deíctica de la foto? La pulsión ilustrativa del archivo que me insta a señalar, mira, ahí están las mujeres protestando. Para resistir en este impulso, que no nos ofrece ninguna garantía por lo demás, como muy bien sugiere Lisa Valdés en este estudio sobre los movimientos de las mujeres en Chile, las mujeres también usaron la identidad de género y su rol como madres y dueñas de casa para protestar en contra de Allende y de la Unidad Popular. Entonces, no es que las mujeres sean radicales o revolucionarias por ser mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, para resistir este impulso deíctico, ¿verdad?, habría que considerar por qué las organizadoras que convocaban estas protestas en contra de la dictadura lo hacían en tanto mujeres. ¿Qué forma de protesta era esta que marcaba un inicio, como celebraba Análisis en su portada, cuando la protesta ya había partido años antes, ¿verdad?, pero dice parte de la protesta? Y también, ¿por qué fue tan documentada y tan diseminada en diferentes publicaciones? Y ahí todos los circulitos que ven son o presencia de fotógrafos en el encuadre o sombras de camarógrafos también en las mismas fotos. Otra interrogante que se desprende del gesto contrainterpretativo de Richard es ¿qué procesos se invisibilizan cuando simplemente se rescata a las mujeres del archivo? Mujeres fotógrafas, fotos de mujeres. Puede que sea una pregunta incómoda, hereje incluso, pero necesaria me parece en este momento en el que asistimos a una especie de boom del rescate. Y me muevo ahora de lo local a lo global o a lo mundial. Reconozco que esta es una visualización un tanto simple, pero sirve para ilustrar el punto. Por décadas, editoriales y departamentos de fotografía de diferentes universidades y museos han reproducido modelos patriarcales de recuperación, documentación, diseminación y crítica, incluso proyectos recientes, aun cuando digan explícitamente que no lo hacen. Y de hecho, justo ayer aquí me contaban del trabajo del colectivo Despatriarcalizar los Archivos en el MUAC, que me encantaría poder conocer. Invité a Karen también aquí, pero no pudo venir, a Karen Cordero, otra, ¿verdad?,
súper importante ahora que ha pensado en estos procesos aquí en México. Entonces vemos aquí varios libros sobre mujeres fotógrafas, aunque este boom del rescate, hay que decirlo, no es nuevo ni es específico del campo de la fotografía. Una diferencia es que ahora en la era del Me Too, ¿verdad?, también Netflix, los estudios de Hollywood, Falabella, Walmart y Univision están en ello. Ya lo sabemos, el capitalismo patriarcal opera siempre expandiendo sus fronteras, cooptando todo a su paso. Patriarcado y capital, alianza criminal, cantan las tesis en una canción. Por lo mismo, creo que sí vale la pena interrogar los esfuerzos editoriales, historiográficos y curatoriales que han alimentado o habilitado este boom, porque no dejan de reproducir segregaciones y borraduras similares a las que pretenden reparar. Se han escrito o exhibido varias historias de mujeres fotógrafas. Cada nueva historia que se publica lamenta la falta de historias de ese tipo para justificar este nuevo esfuerzo y también para explicar la dificultad que conlleva realizar proyectos de tal magnitud. Hay que señalar el basamento eminentemente moderno de proyectos como estos. Se trata de esfuerzos que, lo digan o no, siempre aspiran a cubrir la totalidad, el mundo. Y en este sentido no pueden sino fallar. Pero nunca dejan de celebrar el logro acometido, uno que siempre es ilustrado en cifras. Reviso aquí dos de los esfuerzos de rescate más recientes, o sea, el libro del medio y el de la derecha, ¿verdad? Entonces, esta historia reúne el trabajo de, y cito, 300 mujeres fotógrafas del mundo entero, desde la invención del medio hasta el siglo XXI, reza la descripción de Una historia mundial de mujeres fotógrafas, publicado en el 2020 por Luz Levart y Marie Robert. Y les dije que el librito iba a aparecer de nuevo, ¿verdad? Las editoras invitaron a 160 autoras para que dieran cuenta de las diversas trayectorias de las diversas fotógrafas, incluidas provenientes del mundo entero, pero sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Otra exposición reciente, The Great Woman Behind the Camera, reunía fotos de, y cito, 128 fotógrafas de todo el mundo, producidas entre los años 20 y 50. En el texto curatorial, Andrea Nelson, la curadora de la exposición, insiste que es hora de abrir aún más el lente. Dice, it is now time to broaden the scope, con el que se ha retratado hasta ahora la historia de la fotografía moderna. ¿No será más bien hora de cambiar o modificar el lente, me pregunto? ¿Basta acaso con la mera expansión? ¿Cuánto borran, cuánto oscurecen estas historias mundiales? Y no se trata de decir como deberían haber más fotógrafas latinoamericanas o más, porque estaríamos en la misma lógica, ¿verdad? Reconozco que este es un asunto complejo porque ¿cómo cuestionar el hecho de que curadoras e historiadoras quieran visibilizar el trabajo de fotógrafas, las cuales, producto del basamento patriarcal de la historia y del archivo, han sido ignoradas o relegadas? Pero no puedo dejar de llamar la atención ni de sospechar de estos gestos disque feministas de rescate, porque como plantea la filósofa feminista Alejandra Castillo en su lectura de Julieta Kirkwood, y aquí cito a Castillo, al incorporar a las mujeres a la narración histórica, se puede inadvertidamente tan solo repetir la afirmación del reconocimiento otorgado por el orden dominante. Pregunto entonces, ¿es posible ensayar formas de crítica feminista no circunscritas a discursos identitarios e interpretar, diseminar y escribir sobre prácticas fotográficas, no exclusivamente sobre fotógrafas, sin reforzar los mismos paradigmas patriarcales que históricamente han segregado estas prácticas? No creo que haya respuestas definitivas a estas preguntas. No es un nudo fácil de desenredar, lo que no implica que no quiera explorar la opacidad de esta tríada, ¿verdad? Visualidad, mujeres, archivos. Entonces termino esta larga primera parte de tono más beligerante, haciendo eco de lo que la historiadora Linda Nichols señalaba ya en 1971 acerca de este tipo de crítica o historiografía. La denuncia de la borradura histórica de fotógrafas mujeres, en su caso ya hablaba de artistas, en historias universales o mundiales o nacionales, no basta si no viene acompañada de una real consideración crítica acerca del basamento patriarcal de la historia, con mayúscula. Salvo contadas excepciones, escasean los intentos por generar otras formas de hacer historia, de tramar genealogías y de escribir iluminando continuidades, ecos y reverberaciones. Al final, el rescate termina siendo un esfuerzo aditivo, una nueva historia, una historia quizás más inclusiva o hasta alternativa, que no deja de producir sucesivas segregaciones y borraduras, no solo de corte geopolítico, sino también historiográfico. Me refiero a la borradura de esas otras historias previas, cuyo objetivo también fue en su momento reparar la invisibilidad de muchas de esas mismas fotógrafas. Entonces, como que seguimos escribiendo la misma historia una y otra vez. Bueno, el subtítulo de esta charla es Apuntes para estudiar prácticas fotográficas desde los feminismos. Entonces, lo que les comparto a continuación intenta responder a esto.
Llevo algún tiempo pensando cómo estudiar y abordar prácticas fotográficas vinculadas al movimiento mujeres y feminista en contra de la dictadura desde una perspectiva feminista. Esta inquietud o interés emergió mientras estaba revisando la insubordinación de la fotografía. Varias veces me preguntaron si mi libro abordaba el tema del género. Mi respuesta era siempre alguna variación en forma de pregunta como el tema del género, acompañada de cara de duda. Luego me aclaraban, ¿hablas de fotografía de mujeres? ¿O hablas de autoras mujeres? Lisa y llanamente respondía que no, que mi libro no estudiaba fotografía de mujeres porque ¿qué era eso? Pero que sí hablaba de iniciativas impulsadas por fotógrafas y también, también de fotos específicas realizadas por EXYZ, Paz Errázuriz, Marcelo Montesino, Oscar Navarro, Kenna Lorenzini, Lucho Navarro, Helen Hughes, Lucho Weinstein, Héctor López, Claudio Pérez. Respuestas insuficientes para mis interlocutores. Entonces las reflexiones que he estado desarrollando desde entonces, incluso este ensayo, son una forma de respuesta diferida a esa pregunta. Como escritora e investigadora de prácticas fotográficas, una enseñanza fundamental de los feminismos ha sido el saber tramar la continuidad, porque la historia patriarcal opera mediante el corte. Y esta bella imagen se la escucha hace poco a la vocera feminista Alondra Vidal, en Chile. No se trata de inventar vínculos donde no los hay, pero sí saber atender a las resonancias que aparecen aquí y allá en el archivo, a las reverberaciones. Porque en la excepción no hay política feminista, como nos recuerda Alejandra Castillo a propósito del trabajo historiográfico de Kirkwood. Pensaba en esto de las reverberaciones cuando comencé a trabajar con parte del archivo inédito de Paz Errázuriz, quien estuvo el año pasado aquí en el Centro de la Imagen, ¿verdad? De todas maneras, para quienes no conozcan o no estén familiarizadas con su trabajo, baste con decir que se trata de una fotógrafa consagrada, adjetivo que le incomoda bastante a Paz, reconocida nacional e internacionalmente, la única fotógrafa y una de las pocas mujeres, pero no hay ninguna sorpresa ahí, que ha ganado el Premio Nacional de Artes Visuales en Chile. Entonces empezamos a trabajar a mediados del 2021. Paz me dijo que quería hacer un libro sobre mujeres, con parte de su archivo inédito de los años 80. ¿De qué mujeres? Le respondí yo. Me parecía mucho más pertinente enfocar el proyecto en términos de una mirada feminista, porque Paz llevaba décadas visualizando y construyendo un archivo sobre las diversas formas de hacerse y de devenir mujer, y en eso concordábamos. Paz ha fotografiado mujeres cis y trans a lo largo de toda su carrera. Niñas, jóvenes, adultas, ancianas, pobladoras, indígenas, mujeres burguesas, mujeres militantes, feministas, travestis, presas, artistas. Queríamos que Archivo Imperfecto, como se llama el libro que publicamos hace algunos meses en Chile, diera cuenta de esa exploración. El libro, organizado en torno a distintas categorías, puede ser visto y leído en cualquier orden. Las categorías del comienzo y del final, mujeres es la primera categoría y protesta es la última, sirven para anudar, pero también para desatar estas mismas categorías y también la visión de Paz como una fotógrafa o autora excepcional. No sé por qué estoy siguiendo, ahí se debería parar. Ya, sí, paró. Bien. Entonces comenzamos trabajando sentadas lado a lado, en su escritorio, otra mesa, mirando registros en la pantalla de su computadora. Su archivo personal había sido completamente digitalizado en años recientes por el equipo de Senfoto UDP, ya que hay que celebrar la labor de Andrea Wad. Cuando comenzó a mostrarme algunas de estas fotos, la sensación de lo ya visto era tan potente que dudé de lo que me había dicho la fotógrafa, que estas fotos nunca habían sido publicadas. Pero si yo misma había visto fotos idénticas, una de ellas sin crédito, en dos publicaciones editadas por la coordinadora MEMCH 83. ¿Quizás uno de estos registros había sido publicado en Boletina Chilena? No, me dijo rotunda. Entonces, bueno, una de estas fotos enfoca, déjenme ver si voy bien, sí, parece que sí. Una de estas fotos enfoca a un grupo de personas en un espacio público, seguramente una plaza de la zona céntrica de la capital. Un chorro de agua entra por el lado derecho del encuadre con potencia, pero más potencia tiene, me parece, el gesto de resistencia que encarnan esos puños mantenidos en alto que le hacen frente. Estoy hablando de la foto de más allá. No es difícil completar la escena con los policías que seguramente van a llegar a reprimir esta pequeña pero empecinada manifestación dentro de poco. El grupo que resiste de pie sostiene y despliega un lienzo al que imagino se habrán aferrado como si fuera un escudo. Pero qué escudo frágil, blando. En él hay escritos unos textos. Se alcanza a leer el nombre Mudechi, la sigla de la agrupación Mujeres de Chile, y la palabra mujer en letras más pequeñas.
También podemos ver que la mayoría porta, ¿verdad?, ropa tradicionalmente asociada al género femenino, hay muchas faldas, tacones, carteras. La otra foto, la que recordaba haber visto yo en la portada de la Volatina Chilena, también enfoca un grupo de manifestantes en una plaza. En ambas fotos las manifestantes no aparecen solas y la presencia de esas otras personas en el encuadre es significativa. En la primera, hacia el centro, identifico a dos varones, y sí, a veces no puedo resistir el impulso a la deixis. Uno de ellos es un agente del Estado, lo delata el arma, el uniforme, el casco y las botas. El segundo podría ser un fotógrafo, pero su pose no me convence porque lleva las manos en los bolsillos. El que se asoma por el lado izquierdo del encuadre, derecho, bueno, ahí lo ven, en actitud de venir llegando, sí es un fotógrafo. Lo identifico porque va enfocando su cámara. En la segunda imagen también creo identificar una fotógrafa. Se trata de la persona cuyo cuerpo se asoma partido en la mitad por el lado derecho del encuadre. Me parece que lo que lleva colgando el hombro es uno de esos aparatosos bolsos que sirven para cargar cámaras. Puede que me equivoque, pero no importa porque me consta que sí hubo otros fotógrafos y fotógrafas presentes documentando esa acción y volveré sobre esto. Entonces, la primera vez que Paz me mostró estas y otras fotos pensé, claro, por supuesto que Paz también iba a marchas, vigilias, pegatinas de afiches, conferencias de prensa acompañada de su cámara. Las fotos, organizadas en secuencias alfanuméricas que nunca logré comprender, revelan de manera discontinua los recorridos de Paz por la ciudad. Hay retratos e intentos de retrato, hay registros anodinos, como este, ¿verdad? Tiene muchas de estatuillas. Hay fotos que repiten con ángulos enfoques, muy similares las conocidas consignas desplegadas en marchas y protestas. Insisto que a mí, espectadora curiosa, las fotos que más me impresionaron al principio no fueron aquellas que confirmaban el indiscutible talento de Paz, aquellas que se me ofrecían como pruebas irrefutables de la excepcional mirada de esta fotógrafa, fotos que abundan, por cierto, sino aquellas como estas. ¿El motivo? Estos registros iterativos materializaban, o eran la prueba, si se quiere, del devenir fotógrafa de Paz Errázuriz. A simple vista es imposible reconocer quién realizó estos registros. Me refiero a que no hay aquí indicios de la mirada de Paz. Las fotos registran manifestantes con los brazos en alto, el puño cerrado con las palmas abiertas, cuerpos marchando en fila, cuerpos sentados en plena calle, bandas blancas prendidas al pecho con la consigna Somos Más, grandes lienzos en los que se leen parcialmente las palabras mujeres, feminista, mudechi, lienzos que funcionan como escudos, intensos chorros de agua, nubes de gas lacrimógeno y siempre la presencia de fotógrafos o fotógrafas en el encuadre. Lo que me sugieren estos registros, lo que va arrojando su visión conjunta, una visión materialmente imposible pero que la memoria y la imaginación ayudan, es que Paz participaba en estos actos y también los documentaba, y esa labor es la base de su formación autodidacta, de su aprendizaje situado. Porque parece ser, si conocen el trabajo de Paz, ¿verdad?, que son estos ensayos preciosos, muy elaborados, como por arte de magia, como si no hubiera ahí un trabajo, ¿verdad?, de todos los días, de una práctica sostenida en el tiempo. Entonces la idea era enfatizar precisamente eso. En el archivo en expansión de los feminismos abundan los registros de conmemoraciones del 8 de marzo. En el archivo de Paz hay varios registros de estas conmemoraciones de varios años y estas dos fotos que les describí antes son del 8 de marzo de 1985, convocado pocos días después del fuerte terremoto que azotó a la zona central un 3 de marzo, dos días, una semana antes, ¿verdad? Dada la emergencia y la fecha que se venía, varios grupos de mujeres convocaron un acto de solidaridad para ese día, para el 8 de marzo. Esa conmemoración, realizada en abierto desafío a un estado de sitio que llevaba 5 meses vigente, o sea, no era posible estar en la calle, fue mucho menos masiva y menos icónica, entre comillas, ¿verdad?, que otras conmemoraciones. Y escribo menos icónica, entre comillas, porque a pesar de que hay varias fotos de las manifestaciones de ese día, no parece estar registrada en la memoria colectiva como otras conmemoraciones del 8 de marzo, mucho más, que han sido mucho más citadas, ¿verdad? Entonces, bueno, las fotos no son idénticas, pero sí bastante parecidas. Cuando las veo y las comparo, me doy cuenta de que el ángulo y la dirección de ambas fotos, de las tomas, no coinciden. O sea, Paz tomó la foto posicionándose al frente, en diagonal, y el fotógrafo que probablemente hizo el registro sin crédito publicado en Volatina Chilena, Nelson Muñoz Mera, también estaba parado en diagonal a las manifestantes, pero del lado opuesto. Por el ángulo, en la foto de Paz alcanzan a ver más manifestantes y dos carteles con el mismo lenguaje. O sea, estoy hablando de esta foto, ¿verdad?, que aparece también aquí en la portada. Las mujeres solidarizan con los damnificados 8 de marzo. Además de un tercer cartel que está apoyado en una de las cajas a los pies de las manifestantes. En la foto de Muñoz Mera, publicada con crédito en El Futuro es Nuestro, que es la publicación que ven hacia su izquierda,
sobre el que diré algo, si me aguantan, se ve solo uno de los carteles principales, pero sí aparece otro fotógrafo en el encuadre, y lo pueden ver con su circulito. Entonces, la hipótesis que quiero ensayar aquí, e insisto que en este gesto de ensayar, porque no es una idea o argumento muy desarrollado ni resuelto, es que las reverberaciones documentales encarnadas en la sensación de este déjà vu, ¿verdad? Como de lo ya visto que emerge y se vuelve patente al considerar registros fotográficos realizados por diferentes fotógrafas y fotógrafos, nos permite desmantelar paradigmas estéticos anquilosados y categorías patriarcales, como la noción de autor con mayúscula, las ideas de excepcionalidad y de género artístico, para considerar de manera situada cómo ciertas prácticas fotográficas feministas tomaron forma, a pesar de la censura, de la represión y del machismo imperante en el medio. Porque como fue el caso de muchas, Paz Errázuriz devino fotógrafa de manera autodidacta y su escuela fue la calle. Y ese salir a la calle, ese aprendizaje persistente y atrevido, y repito aquí lo ya dicho por Nelly Richard, fue una forma de desacato al mandato de reclusión impuesto a las mujeres por partida doble, por la dictadura y por el patriarcado. De hecho, hay una anécdota muy conocida, Paz ya había publicado un libro en el año 73, una autopublicación con fotos de una gallina dentro de su casa, la historia de una gallina, y se lo muestra a Bob Borovich, que fue un fotógrafo que llegó refugiado de la Segunda Guerra y que instaló la primera escuela de fotografía en Santiago. Y cuando Paz le muestra el libro, Borovich le dice que no se preocupe, que una dueña de casa nunca va a ser fotógrafa, que ella tiene que quedarse cuidando a su hijo. Y ahí Paz empezó a salir a la calle. Paso ahora brevemente al futuro es nuestro. Y esto va a ser rapidito, se los prometo. La primera vez que vi este libro, estaba apoyado en una mesa, pero no en la que yo trabajaba, sino en una que venía enmarcada en la pantalla de mi computadora, en un video que recibí por correo electrónico. El video es corto, así que le di play aquí mientras, y lo dejo corriendo mientras se los describo. De ese negro inicial que cubre por completo el encuadre, emerge de pronto el pequeño libro, centrado en medio de un fondo claro y flotara sobre la superficie que le servía de soporte y de fondo, la mesa. En breve aparecen desde el extremo inferior del encuadre dos manos cubiertas con guantes de látex. Las manos enguantadas toman el libro con cuidado y comienzan a pasar las páginas una a una, lentamente. La voz de quien controla la cámara, que no la van a escuchar, dirige el hacer de las manos. Le dice, vai bien ahí, no te apures. Se ve bien acá, derechito, ahí. Entonces, repite eso todo el rato. Si bien el ritmo pausado nos permite ver las fotos reproducidas en cada página, no es suficiente para alcanzar a leer las frases, versos y consignas que acompañan las fotos. En el 2017 me invitaron a participar en una revisión al fotolibro chileno. Mi labor consistiría en reseñar tres de los libros que serían parte de la publicación, incluido este. Como no estaba disponible en archivos, me mandaron este video. Dado mi interés en la circulación de las fotos y las prácticas que posibilitan sus reproducciones y desplazamientos hacia diferentes plataformas y en los varios enmarques que las recontextualizan, a mí lo que más me llamó la atención fue el video, ¿verdad? El efecto que producía este reenmarque. Me parecía que el encuadre aislaba al libro, que lo volvía leve, como si flotara en vez de estar depositado sobre la mesa o el soporte blanco. Me interesó también esa performance de esas manos especialistas, protegidas con guantes quirúrgicos, que pasaban las páginas del libro con extremo cuidado. Y luego la evaluación positiva de la voz que controlaba la cámara y dirigía las manos. Se ve bien. ¿Qué se veía bien? Las fotos sí, pero no los textos que las acompañaban, contextualizándolas y añadiéndoles sentido, que son consignas de la época, versos, etcétera. Este particular enmarque del libro, uno que lo aislaba de sus mundos y que centraba exclusivamente en las fotos contenidas en él, me hizo pensar en el lugar que había ocupado el futuro nuestro en su presente, en su relación con otras prácticas del campo fotográfico en expansión, y también en los sucesivos desplazamientos y en las varias vidas de este librito militante, publicado en pleno auge de las protestas de las mujeres y feministas en Chile. La coordinadora de organizaciones femeninas MEMCH 83, que toma su nombre a todo esto del MEMCH histórico, que es una organización militante de mujeres que nace en 1935, que abogaba por el aborto, por la equidad de la mujer en el trabajo, por el derecho a voto, y el MEMCH está activo hasta precisamente que las mujeres logran el voto en la década del 50 y ahí como que se disuelve. Entonces el MEMCH 83, que tiene a dos de las fundadoras históricas del MEMCH histórico, toma ese nombre, ¿verdad? Entonces ahí como hay otra continuidad ahí. Bien. Entonces, bueno, el MEMCH editó y publicó este libro a comienzos del 86, para visibilizar aún más el movimiento de mujeres en contra de la dictadura, a puertas de un esperado 8 de marzo, y también para celebrar en tiempo presente la labor realizada por las distintas organizaciones.
Gracias a financiamiento conseguido en Alemania, las organizadoras pudieron imprimir El futuro es nuestro en papel satinado, repartirlo de manera gratuita en reuniones y en encuentros de mujeres, aunque de este dato me enteré mucho tiempo después. Lo que pensé entonces, mientras miraba el video, era que este librito seguramente había sido compartido y visto colectivamente, que había circulado de mano en mano en manifestaciones y en asambleas, y que llegaba hasta mí más de 30 años después, a través de una pantalla de video, cuidadosamente sostenido por dos manos enguantadas, que lo trataban como una delicada pieza de museo o como un objeto de archivo. Dado el contexto en el que apareció El futuro es nuestro y la temporalidad que anunciaba, 1986 era considerado el año definitivo, ¿verdad? El año en que la protesta por fin iba a derrocar a Pinochet. Me parecía importante abordar la capacidad organizativa de este movimiento que había intentado descollar sin mucho éxito algunas de las tensiones entre feministas, políticas y pobladoras. De hecho, el movimiento feminista finalmente termina saliéndose de la coordinadora Memch. Porque siempre está este debate, ¿verdad? Estamos luchando en contra de la dictadura o también en contra del patriarcado, y la mayoría de las mujeres decían no, lo central es recuperar la democracia. Las feministas decían no hay democracias dentro del patriarcado, ¿verdad? O sea, no son cosas separadas. Tenían razón, pero bueno, tienen razón. También quería desarrollar una lectura que enfatizara la cualidad no excepcional de este librito militante devenido objeto de colección. Porque El futuro es nuestro no es un documento único, sino, como hemos estado viendo aquí, uno entre tantos que evocan y nos remiten a un periodo clave las historias de los feminismos locales y de las organizaciones políticas de base levantadas y lideradas por mujeres. Entonces yo quería atencionar la interrogante ontológica, ¿verdad?, y centrar la dimensión performativa de publicaciones como esta. En otras palabras, no preguntar qué hace que El futuro es nuestro sea un fotolibro excepcional, sino qué hacen o qué buscan hacer libros militantes como El futuro es nuestro en su presente. En definitiva, quería que mi reseña presentara El futuro es nuestro no como un mundo cerrado en sí mismo, sino como parte de un archivo expandido constituido por boletines y revistas independientes, folletos, carteles, todos objetos producidos con el objetivo de diseminar demandas, exponer problemas, compartir ideas y expandir la presencia de la protesta de mujeres y feministas en contra de la dictadura. Ahora, ¿cómo hacer todo eso en una reseña de 500 palabras? Además está decir que casi todo lo que investigué quedó fuera de la reseña que escribí, pero también mis intenciones, porque al poco tiempo de aceptar la invitación recibí un documento titulado Normas de edición, que sugería considerar la metodología del autor, el programa del autor. Las indicaciones que abordaban aspectos más concretos también daban por sentado la figura del autor. No indicar fecha de nacimiento o muerte, no indicar nacionalidad. Yo decía, ¿pero quién es el autor de este libro? ¿Había un autor en singular y en masculino? Me preguntaba pensando en el Memch 83, una coordinadora que representaba a más de 20 organizaciones de base, y también pensaba en Nelson Muñoz Mera, el realizador de todas las fotos que aparecían como aparecía en los créditos del libro. ¿Cómo se habían contactado, verdad? ¿Quién era él? Y también qué decir del hecho de que todas las fotos de este libro feminista hubieran sido hechas por un hombre cisgénero. Entonces, una de las primeras ideas que anoté al leer este documento fue, aquí no importa tanto quién es el autor, sino qué hace el libro, ¿verdad? Este particular montaje de fotografías y textos. Aclaro que para mí, descentrar la figura del autor no implicaba ignorar la labor de Muñoz en el proyecto. Después de investigar, aprendí que él era un fotoreportero, que vivía en el centro de Santiago, que era vecino de algunas de las organizadoras del Memch, que su pareja era la periodista Ana Verónica Peña, que participaba del movimiento. Peña se encargó del diseño del libro, de la edición de los textos. Hay frases sin atribución, consignas gritadas en protestas, versos, la mención de alguna fecha o manifestación específica, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer de 1985. Y las fotos de marchas y de otras manifestaciones las había hecho Muñoz ahí en el mismo barrio en el que vivía, o sea, salía de la casa y estaba la protesta allá abajo, y otras las había tomado mientras acompañaba a las organizadoras a movimientos o reuniones. Todo esto es lo que me dijo él, o sea, si le creemos a Muñoz. Los retratos y las fotos de mujeres trabajadoras las había realizado él en Santiago y en Lota, en asignaciones a las que viajaba por trabajo porque él era fotoreportero del Fortín Mapocho. Entonces, en una primera rueda de revisión, Horacio Fernández, si quizás lo conocen, curador e historiador español, editor general del proyecto y que actuó bastante como general, si me permiten la confidencia, cuestionó mi énfasis en el contexto. Me dijo, este no es un libro de historia ni un estudio sobre las luchas feministas durante la dictadura. Me instó a centrar más las fotos y el diseño del fotolibro. Pero ¿cómo podía yo hablar de las fotos sin referir a la historia de las organizaciones de mujeres y feministas que habían impulsado iniciativas como esta, o sin evocar tantas otras fotos similares realizadas en las mismas protestas por otras fotógrafas y fotógrafos colegas de Muñoz? Yo le decía, puede que El futuro es nuestro sea el único libro de fotografía sobre el movimiento de mujeres y feministas editado por la principal coordinadora del movimiento y publicado en dictadura, porque la verdad es que no había tantos libros como este, ¿verdad? No había dinero para hacer este tipo de publicaciones. Y esa razón quizás basta para incluirlo en un libro sobre fotolibros.
Sin embargo, a pesar de esa singularidad, yo me he empeñado y me empeño en considerarlo como parte de una constelación de prácticas fotográficas que despliega una contravisualidad particular y específica, la del movimiento mujer y feminista en contra de la dictadura. Como ya les dije, fue publicado en el 86, ¿verdad?, en anticipación de esta gran marcha convocada para conmemorar el 8 de marzo ese año, y la coordinadora Memch producía distintas publicaciones, ¿verdad? Entonces, eso explica la repetición de fotos en diferentes plataformas. A mí me consta, ¿verdad?, que la foto de Boletina Chilena es de Nelson Muñoz. Él me decía, esa foto no es mía, es la misma foto. Él no supo que la usaron y que la publicaron ahí, pero eso es irrelevante. Entonces, y una de las documentaciones claves que aparece, una de las manifestaciones claves que aparece documentada ahí es precisamente esta, ¿verdad? La marcha Somos Más, convocada por el Movimiento de Mujeres por la Vida, el 30 de octubre del 85. Para que sepan, entre el 83 y el 88, el Movimiento Mujeres por la Vida organizó y participó en más de 170 eventos, incluidas protestas, manifestaciones, huelgas de hambre, conferencias de prensa, reuniones con oficiales y mesas redondas. Como ya vimos hace un rato, la revista Análisis, y esta es la misma foto, ¿verdad?, realizó amplia cobertura de esa marcha. María Olivia Mockenberg, que era una de las fundadoras del Movimiento Mujeres por la Vida, era la editora general de la revista Análisis. Entonces, ahí había, o sea, todo lo que hacía el Movimiento de Mujeres y Feministas aparecía en esta revista, porque la principal organizadora era también la editora de la revista. Entonces, ¿dónde estamos? Y todas estas fotos, como decía, enfocan momentos y elementos similares a los que aparecen en las fotos de Nelson Muñoz, de Patricia Alfaro, de Paz Errázuriz y de tantos otros. En una de las fotos del Futuro es Nuestro que ven ahí, aparece asimismo la sombra de un camarógrafo proyectada en los cuerpos de las manifestantes que avanzan caminando con los brazos en alto. Y esa sombra ahí me hace recordar el documental realizado por Pedro Chasquiel y Pablo Salas, que se llama Somos Más, de 1986, que es un importante registro audiovisual de esta marcha. Entonces, yo me pregunto si esas sombras no son efectivamente las sombras de Chasquiel y de Salas, que estaban ahí documentando esto, y en un video que lo pueden ver en YouTube. Entonces, bueno, fotos diseminadas en revistas, boletines o en fotolibros como El Futuro es Nuestro, tomadas por diversos fotógrafos, dan cuenta de la transformación del espacio público materializado por el hacer de las mujeres, entendidas como un sujeto político colectivo. Y es así también como el movimiento Mujeres y Feminista en contra de la dictadura expandió la protesta en el espacio y en el tiempo, a partir de la reproducción y la circulación de fotos repetidas o similares en distintos medios. Esta expansión fotográfica posibilitaba otros modos de ver y denunciar la protesta, desestabilizando la polaridad cimentada por la Guerra Fría a nivel regional y por los medios adeptos a Pinochet, a nivel local, porque era extremadamente conveniente criminalizar la protesta popular, siempre lo han hecho, lo siguen haciendo, además de sencillo. Quienes llamaban a protestar en contra del gobierno, le hace la dictadura, tenían que ser agentes marxistas, enviados soviéticos o cubanos que buscaban reinstalar el comunismo en Chile. Las bandas con mensajes afirmativos, Somos Más, El Futuro es Nuestro, las manos abiertas en alto, las marchas en fila, el uso de cuerdas para unir a las manifestantes, todo este coro de imágenes que hemos estado viendo diseminado en distintos medios, nos insta a no agotar la reflexión en un único objeto, una fotógrafa o un fotógrafo. Y con esto termino. La reverberación es la persistencia del sonido en el espacio, un tipo de reflexión sonora que se produce cuando el sonido emitido por una fuente choca y rebota en otra superficie. Si el sonido que se produce es inteligible por separado, se le llama eco. Si se mezcla con el sonido original modificándolo, se le llama reverberación. Recurro a estas imágenes sonoras para contrarrestar aquella tendencia a hablar de las fotos en términos de mudez o de silencio. También y sobre todo porque la metonimia sensorial sugiere que lo que pasa con las fotos en sus distintos desplazamientos. En el caso de las fotos, se produce una reverberación al ver o recordar haber visto fotos similares en distintos medios. La reverberación documental toma forma, entonces, a partir de la diseminación de fotos realizadas por diferentes fotógrafas y fotógrafos y se extiende o muta de acuerdo a las resonancias que se producen entre fotos iguales o similares publicadas poco o mucho tiempo después. Me gustaría proponer que dejarse orientar por estas reverberaciones documentales es una forma de hacer crítica feminista. Esta forma de hacer comienza con un simple acto, descentrando la idea de lo excepcional, lo único o lo particular. También evitando la lectura teleológica, evitando decir, por ejemplo, a propósito de los registros de Paz Errázuriz, aquí se ve claramente a la fotógrafa que va a ser. Porque así es como ha operado y sigue operando la crítica fotográfica masculina y patriarcal, siguiendo la línea recta que traza la figura del autor y su obra, reproduciendo categorías, modos de ver y cronologías que refrendan la idea de evolución, de progreso.
Escuchar las reverberaciones documentales implica destacar la ocasional presencia de otras fotógrafas o fotógrafos en el encuadre y implica asimismo no ignorar y menos aún desdeñar la cualidad repetitiva de los registros de protesta que abundan en el archivo visual de la dictadura cívico-militar y en el archivo en expansión de los feminismos, archivos que no existen en un solo lugar. Ok, hasta ahí. Terminé. Se me olvidó pasar la... Muchas gracias, Ángeles. Quisiéramos invitar a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta, algún eco justo que pueda ayudarnos a seguir conversando. Hola. Tengo una pregunta un poco más personal. En el fondo, sé que hace siempre tu análisis a la fotografía. Sin embargo, cuando abres, cuando logras tener frente a la mesa ese archivo no publicado de Paz Errázuriz, ¿qué pasa contigo? ¿Qué produce esa capturación de algunos años silenciada y que hoy vuelve a abrirse? Bueno, mucha emoción, sí, o sea, es muy emocionante porque también es muy emocionante ver cómo para Paz también se abren esas fotos. O sea, son fotos, no es que otras personas no las hayan visto, son fotografías que, registros que la misma fotógrafa, y esto pasó con muchos archivos, ¿verdad?, de fotógrafas y fotógrafos que hacían registro en la calle. Hay tiras de pruebas también, o sea, son imágenes que no necesariamente las viste, ¿ya? Entonces hay como un proceso muy, muy lindo también de evocación y memoria y empezar a recordar. Hay muchas cosas que aquí no hablé, pero por ejemplo, en la misma tira de pruebas hay protestas y de repente aparece un cumpleaños, aparece la sobrina y me dice, claro, es que me dice esto es como un diario de vida porque uno iba con la misma cámara, ibas de la protesta al cumpleaños y de ahí al matrimonio y a la once y después como que, entonces, como que al final todos estos rollos van dando cuenta también de tu misma vida, ¿verdad? Pero la preocupación o la inquietud era siempre como no, y yo también caí en eso, como estos son los registros inéditos de Paz Errázuriz, pero ¿cómo evitar eso, ¿verdad? Y en el libro, en Archivo Imperfecto, hablo de esto, o sea, de esa contradicción, porque yo también estoy, o sea, cuando yo le contaba a otra gente también decía, estoy trabajando con Paz Errázuriz, o sea, es inevitable. Entonces, como que es como... Pero eso es lo lindo, que me parece como no hay que ignorar la contradicción o lo complejo, ¿verdad? Pero tampoco hay que simplemente decir como, ay, la historia es patriarcal y después hacer exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo realmente tratar de reactivar un archivo? Por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue no usar cronologías, no usar datos. Yo le preguntaba por algunas fotos, pero en verdad es como un libro bastante imaginativo, porque las categorías son súper arbitrarias, es como duplas, tríos, muros, trajes, niñas. Pero, por ejemplo, mencionaba el caso de Sin Schufer, que ha trabajado con fotógrafas como Kenna Lorenzini, como Helen Hughes, ahora con Inés Paulino también, y son metodologías muy distintas. O sea, ellas ven las fotos, tratan de reconocer quiénes aparecen, van y las entrevistan, las personas hablan de las fotos. O sea, al final es como cómo uno activa esas imágenes, sin caer simplemente en la, por ejemplo, los esfuerzos de rescate previos que mencionaba, esa crítica se desvive por tratar de demostrar que estas fotógrafas son artistas y que sus fotos son bellas. Pero eso es irrelevante, ¿verdad? O sea, realmente, no, y que lo documental es arte, pero es que son como, es muy difícil, o sea, como que es muy difícil usar las mismas categorías que te han como excluido todo el tiempo para tratar de demostrar que sí eres eso, ¿verdad? Y eso hace también, por ejemplo, la exposición esa del Met que mencionaba. Aquí vemos a grandes fotoperiodistas, grandes surrealistas, grandes, o sea, como, claro, todas las que no se vieron y que no se supieron, pero al final lo que ves es una foto de cada una. Entonces es como una cuestión muy mareadora también en términos como de cómo están montadas estas exposiciones que tratan de abarcarlo todo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, también en redes nos están escuchando y comentan y saludan. La posibilidad justo de, en esto que haces de nombrar a otras autoras, a otros proyectos, alguien que justo reconozcas que hace eco de estas, sobre todo, intenciones de
renombrar o enunciar desde otras categorías u otras formas de, que puedas compartir con la audiencia? Bueno, aquí en México, por ejemplo, hay una historiadora de la fotografía que trabaja en Canadá que se llama Gabriela Aceves, que hizo un libro muy lindo, lo publicó en inglés, que se llama Women Made Visible, y es una historia visual, ¿verdad?, de todo el movimiento feminista y de cómo las fotógrafas en México trabajaron, ¿verdad?, para visibilizar ese movimiento. Entonces, como que obviamente hay esos esfuerzos. Y bueno, en Chile también está Andrea Yoch, que no la mencioné, otra colega que también ha trabajado y acompañado muy de cerca procesos de activación de archivos de fotógrafas y fotógrafos, porque también es muy difícil entrar al propio archivo, ¿verdad? O sea, pasa eso mucho con los fotógrafos, que de repente es muy abrumador, no saben por dónde empezar o qué ver o qué es importante, qué no. Entonces, ese proceso de acompañamiento también es muy importante, pero es algo que yo, por ejemplo, nunca he hecho. O sea, yo no… como que yo trabajo más con como lo que se escribe sobre, o con en el caso de Paz es como la primera vez que hago algo así, y tampoco fue un proceso de estar ahí. Yo tenía esta fantasía que íbamos a despolvar, estaba todo digitalizado, entonces también me interesaba mucho hablar de esa frustración, ¿verdad?, de estar siempre viendo copias en digital, cosas numéricas que no entendía, abrí, cerraba la carpeta, me decía, esta sí, como… pero eso también era muy lindo, sí. Pero creo en verdad que el trabajo de Sinchufer es el más interesante en ese sentido. Sí. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias, Ángeles, por tu charla, conferencia, no sé cómo la querías llamar. A lo largo del texto nos ibas como contando ciertas aproximaciones, esfuerzos, tanto para exposiciones como para otras publicaciones. Me gustaría pedirte si nos puedes… Creo que al estar viviendo en un sistema patriarcal, muchas veces quizá de primer momento, incluso como a mí como mujer me genera la inquietud de no estarme dando cuenta de que estoy replicando lo mismo de lo que queremos como distanciarnos, simplemente porque así crecimos y de pronto hasta que dicen, oye, fíjate que esto no está bien, empieza a cambiarse la mirada, ¿no? Entonces pienso que desde ese lugar también podríamos caer en este, incluso como instituciones o como investigadoras, curadoras, en la trampa de, vamos a hacer una exposición, una publicación sobre mujeres fotógrafas y eso ya empieza como a hacer aparecer esas ausencias o silencios, ¿no? Entonces, mi pregunta, más bien petición, sería como en términos metodológicos, si pudieras como, sobre todo porque aquí veo estudiantes de nuestro seminario de producción fotográfica, por ejemplo, como recomendaciones de cómo aproximarnos a las imágenes en un enfoque, como dices, situado desde un enfoque feminista, que nos permita como eso, ir para nuestra propia mirada de salirnos de estas dinámicas. Bueno, yo creo que es distinto si uno está trabajando con archivos inéditos, por ejemplo, no publicados, a trabajar con cosas que circularon, ¿verdad? Que, por ejemplo, mi interés siempre ha sido eso porque me permite demostrar que no había invisibilidad, o sea, que esa invisibilización que se dice, las mujeres no estaban, es como, sí estaban, estaban en las revistas, estaban, o sea, y decir que no estaban es volver a negarles esa presencia, ¿verdad? Entonces, como primera metodología, para mí, como de trabajar con archivos, es trabajar con, siempre, como que mi punto de partida es trabajar con imágenes que sé que circularon, o sea, que circularon en el espacio público de alguna manera. No tiene por qué ser revistas, pero puede ser afiches que fueron pegados en la calle que quizás duraron un segundo. Y hubo algún registro de eso porque todas estas agrupaciones, y no solamente agrupaciones de mujeres, también la agrupación de detenidos, de familiares de detenidos desaparecidos, o sea, siempre llamaban a fotógrafos o fotógrafas para que hubiera algún registro de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Porque eran cosas muy transitorias, o tiras de folletos, ¿verdad? De panfletos, cosas así. Entonces, me parece que antes de ir a este ya casi como lugar común de la invisibilización, que es real, o sea, no es que no haya sucedido, ¿verdad? Y no es que la historia esté plagada de varones y… eso es indiscutible. Pero la cuestión es cómo hacerle frente a esa invisibilización. O sea, vamos simplemente como que queremos más representación y por eso no me quedo la cuestión de la representación en la imagen.
o en todo el tema que es ya una cuestión más de historia política, de movimientos, de la poca representación que tuvieron estas mujeres efectivamente en la Concertación. Todos los escritos de Julieta Kirkwood, por ejemplo, de los 80, que ahora la estamos leyendo y estamos aprendiendo de Julieta Kirkwood fue completamente silenciada en los 90, no se publicaron sus libros, o sea, estaban estos documentos mimeografiados de Claxo, que después Memoria Chilena empezó a subir y ahora han salido reediciones y, ¿verdad? Y de sus textos y de sus textos inéditos, porque ella fue la fundadora del movimiento feminista, era socialista también y murió muy joven, murió el año 86 de un cáncer, muy fulminante. Entonces, y ella estaba hablando de todas estas cosas, ¿verdad? De cómo escribir historia, porque ella estaba muy concentrada también en cómo en la misma historia, en su caso estaba tratando de hacer la historia de los feminismos y no como historia de mujeres, sino como historia del feminismo en Chile, de estos silencios que pasaban, ¿verdad? Porque en momentos de gran activismo y militancia, de repente venía como una especie de ola avasalladora conservadora, porque decían, no es que las mujeres hayan dejado de estar en política, es que fueron cooptadas por los partidos tradicionales, por los centros de madre, en los años 60, por ejemplo, después vuelven a reaparecer con Allende, ¿verdad? Muy fuerte, y de nuevo después viene la avanzada como reaccionaria. Entonces yo creo que una primera, como no sé, un primer consejo para cualquier tipo de exposición o curaduría que sea histórica, es como que hay que ir a los archivos y ver qué circulaba en la época, cuáles eran las discusiones, porque para no caer en esta borradura patriarcal, ¿verdad? Decir como, ah, ahora es la cosa del aborto, pero no, han estado peleando por el aborto desde los años 30 y siempre, ¿verdad? Pero es como, porque estamos metidas en este como orden simbólico, como que se borra esa historia. Y después, al trabajar con archivos ya como inéditos, yo creo que quizás mi principal inquietud, y sobre todo antes de que estos trabajos más recientes que citaba, que son realmente muy recientes, como de los últimos 3-4 años, lo que había en la historia de las fotografías locales era siempre tratar de hacer historias que reproducían paradigmas de la historia del arte. Entonces era como, la historia de la fotografía en Chile eran historias de fotógrafos, ¿verdad? Que hicieron ciertas cosas. Pero la fotografía no es solamente la historia de las personas que toman fotos, ni del aparato, hay como, son prácticas, son cosas que se publican, hay fotos que no se sabe quiénes fueron los autores, entonces como, es como tratar de no pensar como desde ese paradigma de la historia del arte que es tan potente y tratar de pensar más como desde otras disciplinas, la antropología visual, los estudios visuales, que abren un poquito más la mirada y la manera de pensar sobre las imágenes. Eso. ¿Alguien más? ¿Tenemos oportunidad de una más? Bueno, ya que no. Creo que en alguna parte de la conversación al inicio, como hacías esta anotación de la pregunta que suele ser como la mirada femenina o feminista, ¿no? Como en términos de las fotógrafas, si pudieras como profundizar en eso, si hay una mirada femenina o cómo sería una mirada feminista, aun si no es una mujer, podría ser un hombre con esa mirada, ¿cómo podría ser eso? A mí la verdad es que esa pregunta me cuesta mucho, porque no… No sé, a mí la cosa de la mirada femenina no la creo, o sea, no. Una mirada feminista sí, pero es como una orientación, ¿verdad? Y no tiene que ver con fotografiar solamente a mujeres, ni a disidencias sexuales, ni movimientos políticos, sino que es como, hay una escritora, una teórica que se llama María Mies, que un libro súper conocido que se llama, ¿cómo se llama? La historia, acumulación… patriarcado, es un título muy grande, pero que habla de que la perspectiva feminista al final es esa que descubre vínculos que están ocultos, ¿verdad? Entonces ella dice, lo que yo quiero hacer es una historia para explicar por qué las mujeres fueron quemadas en Europa, ¿verdad? Porque fueron tratadas como brujas y vincular ese sometimiento de la mujer con el sometimiento que están viviendo adentro de las casas con la expansión del capital hacia América y la apropiación de tierras, ¿verdad?, y de vidas, o sea, como dice, todos los vínculos, dice, esa sería una metodología feminista, ¿verdad?, y que después la recoge Silvia Federici y otras feministas que han tratado de pensar, por ejemplo, más recientemente, no sé, Verónica Gago y Lucy Caballero, la deuda, o sea, como, es como realmente aplicar una mirada feminista a problemas que nos atañen a todos, ¿verdad?
Entonces, la cuestión de la mirada feminista creo que tiene que ver con eso, como más bien de encontrar, como siempre, ese vínculo entre capitalismo y patriarcado, se exprese donde se exprese, y no tiene que ver con una manera de fotografiar. Pero, por ejemplo, pensando en el caso de Paz, cuando hablamos de esto de las fotos de mujeres o mirada feminista, ahí yo veía claramente una orientación a ver esos problemas y esos lugares, ¿verdad? Y esto no lo dije yo por primera vez para nada, lo dijeron todas sus amigas escritoras y teóricas que crecieron con ella, ¿verdad? Esta idea de mirar siempre como lo marginado, lo que no se ve, lo oculto, las personas que vivían en psiquiátricos, en asilos de ancianos, en las personas que dormían en la calle, ¿verdad? Y exponer eso en un contexto de espectáculo, de Sábado Gigante, de Miss Universo, que era lo que se veía, ¿verdad? De éxito económico, etcétera. Cuando obviamente no pasaba nada, o sea, no era un éxito económico, pero eso era lo que se quería vender, ¿verdad? Que Chile estaba bien. Entonces ahí yo veo la mirada feminista también, no necesariamente en como fotos solo de mujeres, pero sí. Y una cosa más, es que hace un par de años hubo una primera conferencia de WOFA, que es como una organización que se llama Women Photography Archives, y fue muy polémica porque yo fui también ahí, estaba por ejemplo la curadora Andrea Nelson, pero incluyeron en la malla, no sé, la gente que habló, a un fotógrafo varón cis, que él decía que él tenía una mirada feminista, pero era una charla por Zoom y no había tiempo para preguntas. Y lo que este tipo hizo, ay, un zancudo, fue básicamente mostrar fotos de minas, como fotos de mujeres, y él le argumentaba que esa era su mirada feminista porque él centraba a la mujer y éramos una audiencia de 200 personas que nos queríamos tirar encima de la pantalla, pero él no nos escuchaba. Pero él esa era como esa mal uso, ¿verdad? De como, yo soy feminista porque fotografío a mujeres. O sea, Hugh, claro, el de Playboy podría haber dicho lo mismo, no sé.